Chicas, hoy quiero mostrarles a ustedes esta habitación. Esta habitación era antes la de huéspedes, que he decidido adaptarla para el estudio de mis hijas. Aquí es donde ellas vienen y hacen sus tareas. Este es el escritorio de Sassy, que está más grandecita. Por ahí está la maleta de la escuela, su silla, una cajonera que es donde guarda sus cositas de manualidades y su escritorio, que a pesar de que trato de mantenerlo limpio, siempre hay cositas porque ya le encanta hacer sus DIY, sus cositas. Aquí hay un dibujito que ella misma pintó y quiere, esta pared va a ser su pared de decoración, donde ella va a colocar sus trabajitos, lo que ella hace, lo que le gusta. Y bueno, pues ahí hay pinturas, pinceles, tiene esas cartucheras llenas de colores y aquí también tiene otras cositas. Ella siempre guarda cositas, entonces pues ahí tiene su cinta. En esa cajita verdecita tiene, sí, cositas con glitter, pegante con glitter, y aquí pues tiene cositas muy diminutas. Y esto es una colección de cositas que ella misma hizo con rollos de papel de cocina y de baño. Son uno, ella juega como a una obra de teatro con esos muñequitos. Y bueno, pues aquí tiene unos cuadernitos. Estoy pensando hacer un DIY, pintarla de una manera divertida para que las niñas se inspiren más artísticamente y para que se sientan como que esta sí es su habitación, porque la habitación pues tiene como decoraciones de grande. La idea es quitar esto que está ahí y pintarla haciendo como un arco iris de gotas. Y bueno, les voy a mostrar a ustedes cómo lo hago. Bueno, empezaré mezclando la pintura que voy a usar. Yo me inspiré en los colores del arco iris, así que estos serán los colores que voy a usar. Para que la pintura gotee, voy a mezclar mitad pintura y mitad agua, ya que de no hacer esto, esta estaría muy espesa y no gotearía hasta abajo. Usaré pinturas acrílicas de colores amarillo, azul, rojo, naranja, verde y morado, mezcladas a su vez con pintura blanca para que el color no quede tan vibrante. Luego de hacer esta mezcla de pintura aguada, lo voy a guardar en un recipiente con gotero, así como este, porque así voy a poder trabajar más fácil más adelante. Este era un recipiente donde llegó un tinte para cabello y yo lo guardé porque tenía pues el goterito y pensé que podía utilizarlo para otra cosa. Hoy es la ocasión para hacerlo. Esto lo hago obviamente con todos los colores a usar. Después de mezclar la pintura, me dispongo a pasarle un trapo a la pared. Esto en caso de que haya algún poquito de polvo o algo, retirarlo para un mejor acabado. Luego voy a cubrir el piso cerca de la pared con plástico o papel periódico o cualquier papel grande que tenga. Lo voy a asegurar con cinta para que no se mueva y de esta manera proteger el piso de manchas de pintura. Recuerda también tapar las conexiones eléctricas. Yo la verdad que lo olvidé y me pesó un poco, ya que luego tuve que pintarlas y algunas tuve que lavarle la pintura. Ya que toda la pintura está mezclada y el piso protegido, me dispongo a pintar. Para esto voy a subirme una escalera y color por color dejaré caer la pintura a lo largo de la pared, hasta el piso. Obviamente voy a empezar cerca del techo, lo más cerca que pueda, aunque podrías hacerlo de la mitad hacia abajo, yo preferí hacerlo en la pared completa. Voy viendo cómo me va quedando mejor y así voy mezclando hasta obtener el efecto deseado. Les recomiendo tener mucha paciencia, ya que este es un trabajo que se basa en eso. Hay que ir viendo los colores para intercalarlos, irte moviendo de un lugar a otro constantemente, rellenando tu gotero de pintura cuando se te acabe, limpiando si se riega, en fin. Ármate de mucha paciencia que te aseguro que el resultado valdrá la pena. Estaba trabajando en el tiempo que mis hijas no estaban en casa, ya que no quería correr el riesgo de que ellas movieran la escalera o que quisieran ayudarme a pintar y que la cosa fuera a terminar en desastre. Entonces, ya que estaba trabajando en el tiempo que tenía, ustedes pueden darse cuenta del cambio de luz.
que después de un día y medio de trabajo, así fue como me quedó la pared. Este es el resultado final. Nos encantó. Mis hijas están felices y no quieren salir de esta habitación. Y pues a mí me pareció que me quedó súper bonito. Diferente, algo que yo misma hice, que yo misma les hice. Por eso a ellas les gusta mucho. Y pues bueno, me doy por bien servida del resultado. Mi pared tiene textura. No es una pared completamente lisa. Tiene como unos pequeños granulitos que le colocaron, pues para eso, para darle textura. Entonces, como ustedes pueden ver en estas fotos, la pintura se torció mientras caía muchas veces. A veces se unía un color con otro, quedaba pues un tono diferente que se ve muy bonito. Pero el resultado fue precioso, 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 a pesar de esas torciditas que se pegó la pintura. Así me quedó la pared. Hay unas flores que ella quería que lo colocara. Aquí hay cositas que ella ha hecho. Esos son como unos ecosistemas que pues ella quiso hacer porque estaba dando esas clases en el colegio y le gusta practicar. Unas flores para que se vea esto más bonito. Aquí hay un mueblecito que tiene cajoneritas. Acá, esas cajoneritas yo las utilizo para guardar pues cositas muy pequeñas para que ya no la vayan a botar. Hay unas cajitas con cosas de manualidades ahí, palitos de madera y cosas así, stickers y cosas para que ellos lo encuentren más rápido. Aquí está la papelera del escritorio de Sassy. Y bueno, cositas de manualidades, la verdad. Yo más adelante les voy a colocar más cosas, pero yo quería que vieran esto. Más tarde les voy a mostrar fotos de cómo quedó al final. Pero quiero aprovechar a grabar porque todavía hay luz y luego pues va a estar muy oscuro para eso. Este es el escritorio de Dana. Dana tiene un escritorio más pequeño en forma de L porque ya pues está más chiquita y quiero que esté como más ajustadita. Miren cómo yo traté de pintar los switches de la electricidad de colores del mismo color del arco iris para que se viera diferente. Aquí Dana tiene esta sillita y bueno, ahí está la maletita del colegio. Acá tiene una abejita que hicieron en el colegio y sus cosas con lápiz. Como les digo, más tarde le voy a colocar más cosas. A mí me gusta el escritorio de ella porque tiene esta parte aquí adentro. Es como un mueble de estos aquí. Y pues ahí guarda cositas que no quiere que Sassy le coja, porque ella también quiere tener su privacidad. Ella también la pregunta. No tiene la cajonera que tiene Sassy, pero tiene esa parte. Ella ahí hace sus tareitas, colorea y hace esas cosas. Hay una ventana grande que da al frente. Y bueno, ya de este lado hay una silla y esto es un escritorio. En este escritorio esto se abre y queda una mesa bien grandota, pero cuando no la esté necesitando la voy a dejar así porque lo que quiero es que se vea espaciosa y que se vea como llamativo para que ellas estudien. Después del escritorio está una puerta y está esto. Bueno, este dresser tengo que arreglarle el cajonera a esta y la tengo afuera para pegarla. Esto estaba aquí de antes, es como una zapatera, pero yo la desocupé para guardar aquí cosas de la casa, manteles y eso. Y como está detrás de la puerta, pues ellas no van a necesitar este espacio. Aquí hay una impresora, la impresora vieja. La tengo ahí porque no sé si mandarla a arreglar o regalarla. Y bueno, aquí hay unos libros y esto donde guardo algunas pinturitas, pero está aquí para que ellas no lo cojan porque es de cerámica. Y aquí está este tablero que yo hice. Tengo un video de cómo hice este tablero con un pedazo de icopor o tergopor reciclado. Y aquí coloco las tareas de Sassy. Ella tiene sus tareas diarias y también tiene un proyecto que hace cada 15 días. Cada 2 semanas tiene que entregar un proyecto y ahí está la lista de los proyectos y la fecha que hay que entregarlo. Entonces lo tenemos ahí para cuando hay tiempito se va adelantando eso. Entonces aquí vamos pues el escritorio de Sassy. Esta lamparita se la puse aquí pues cuando empiece a oscurecer es mejor que ella tenga buena luz para hacer sus tareas. A Dana todavía no se le pone lámpara porque ella está chiquita y las tareas de ella son súper sencillas y las hace temprano. Mientras Dana está durmiendo, mientras Dana está haciendo sus siestas, Sassy hace sus tareas, pero a veces se extiende y llega como a esta hora, que es como la hora de la puesta de sol y se vuelve un poco oscuro. Entonces le tenemos esta lucecita aquí para que la ayude. Si no han visto el video donde hago esta lámpara hermosa, les voy a dejar también el enlace en la caja de descripción. Y también pues obviamente van a tener el enlace a cómo hice esta pared. Les recuerdo que en la caja de descripción voy a dejarle todos mis enlaces a mis redes sociales para que ustedes pues me sigan y vean qué otras cositas coloco por allá. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. ¡Muah!
Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. ¡Chao! Ha sido útil, que les haya sido de ayuda y que les haya gustado. Y que les pueda servir para futuras ocasiones que quieran hacer algo diferente en su casa. Les recuerdo que en la caja de descripción voy a dejarle todos mis enlaces a mis redes sociales para que ustedes pues me sigan y vean qué otras cositas coloco por allá. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. ¡Chao!